Hola chicos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Disculpen, sé que estaba desaparecida, pero he vuelto y hoy les quiero hablar sobre una reseña y una cajita que me estuvo llegando que la verdad amé y ya se las voy a mostrar. Y es esta belleza que ven aquí, que es la colección de diciembre, de Navidad, de Too Faced. Ellos todos los años de verdad que sacan colecciones hermosísimas en Navidad. Todo es hermoso, los empaques, los productos y bueno, voy a mostrarles lo que vino en esta cajita y más adelante a recrear este look utilizando los productos que ven aquí. Too Faced este año se inspiró en galletitas de jengibre que son muy típicas en Navidad. Por eso podemos ver aquí cómo es esta casa de galletita y la galletita saliendo de su casita. Y cuando lo abrimos, miren qué hermoso está la presentación. Tenemos este bolsito que tiene productos adentro, ahora se los voy a mostrar. Y esta colección viene con dos paletas de sombras. También vienen dos labiales y tenemos un producto que es para el cuerpo. Como todos los productos de Too Faced, se identifican por su olor y estas paletitas también vienen con aroma delicioso. Y estas son las dos opciones que vamos a tener. Una de ellas se llama Gingerbread Extra Spicy y la otra es Gingerbread Spice. La verdad, las dos están espectaculares. Podríamos creer que tienen los mismos tonos, pero la Gingerbread Spice es más hacia los tonos rosa, mientras que la Extra Spicy es más hacia los tonos naranjas. El día de hoy utilicé la Extra Spicy porque a mi parecer es una paleta que van a comprar probablemente más esta que esta por los tonos que vienen. La mayoría de las personas se siente más identificada con sombras tipo naranjas y dorado más que rosas, entonces por eso decidí utilizar esta paletita. La pigmentación es espectacular, voy a hacer un par de swatches para que ustedes mismas puedan verlo, pero apenas tocando la sombra, la pigmentación es increíble. Además que en el proceso van a notar que no cae mucha sombra en mi rostro, lo cual hace que sea muchísimo mejor al momento de maquillarnos. De todas maneras, si quieren ver otro videíto pero utilizando la otra paletita, déjenmelo saber en los comentarios. En esta colección tenemos dos labiales líquidos. El que apliqué el día de hoy me encantó, que es el Gingerbread Man, porque es un tono naranja como ladrillo, y no les miento cuando les digo que tenía años buscando este tono de labial, que no es ni rojo ni muy naranja. De hecho, este labial con un cat eye sin sombra se ve hermosísimo. Y el otro tono se llama Gingerbread Girl y es más hacia los rojos, un poco más vino. También hubiese quedado muy lindo con este look y estos colores son muy otoñales, así que es el momento de utilizarlos. Tenemos este producto que me llamó bastante la atención, no solo por su empaque, sino porque es bien distinto a lo que estamos acostumbrados. Y cuando lo abrimos, podemos conseguir esta mopa gigantesca, que me encanta. Y cuando leemos, dice que es un producto para aplicarlo en el cuerpo. Estoy sacando su protector. Miren qué lindo como el diseño es también en forma de galletita. Y es un producto, como les decía, para aplicar en el cuerpo. La idea es que saquemos de esta manera. Y es un glitter que vas a aplicar con su mopita. Hoy no tengo escote. Hubiese sido buena idea para poder utilizarlo, pero les voy a mostrar aquí cómo brilla. Pueden notar que es como un brillo dorado, muy lindo. También podríamos utilizarlo como iluminador. Voy a tomar una brocha, un poquito del producto y agregarlo, pero es un iluminador dorado, ¿ok? Tienen que tener esto en cuenta al momento de utilizarlo y probablemente si estás bronceada va a quedar más lindo porque va a hacer match con tu tono de piel. Y por último, pero no menos importante, teníamos este bolsito súper lindo y cuando lo abrimos tenemos dos productos dentro. Tenemos un bronzer que utilicé, que es como ven, con una formita de galleta. Él tenía unas marquitas blancas, pero la verdad eso no hace la diferencia en el maquillaje, era más por presentación. Y este bronzer es con brillos, entonces no lo podemos utilizar para hacer contorno, sino más bien para darnos el look bronceado y también brillante al rojo. Y por último tenemos otro labial. Este es en barra y la presentación es hermosa porque tiene duraznitos
en todo el labial y tiene el logo de Too Faced en la punta. Este tono se llama Gingerbread Man, es decir, debe ser el mismo tono que tengo en mis labios, pero en barra. Ya vimos los productos que están hermosos, ahora hay que utilizarlos para ver cómo pigmentan y también que si quieren comprar esta paletita, tengan esta idea de look para recrear. De todas maneras, recuerden que lo divertido del maquillaje es atrevernos, probar diferentes looks. Atrévanse a mezclar tonos para crear maquillajes más divertidos, pero ahora sí, las voy a dejar con el tutorial. Acabo de abrirlas para ver cuál de las dos iba a utilizar y oh, qué delicia, no saben lo espectacular que huelen. Y estaba viendo cuál de las dos utilizar para el tutorial y creo que vamos a irnos por esta, que es la Gingerbread Extra Spicy, porque esta versión tiene un fucsia. Y yo sé que la mayoría de las personas, cuando vean ambas paletas, van a pensar que este fucsia, aunque me parece bellísimo y probablemente lo utilice muy pronto, la mayoría de las personas crean que no lo van a utilizar, van a preferir llevarse una, que los colores son un poquito más neutrales. Entonces voy a estar utilizando esta para el look de hoy. Como prebase de la sombra voy a estar utilizando este concealer de Too Faced, es el Born This Way. Y no lo estoy utilizando solo porque estamos haciendo un video reseña de Too Faced, sino que realmente es el que siempre aplico. Me parece que el color es ideal, el que voy a utilizar es el vainilla y además que hace que mi sombra de maquillaje dure muchísimas horas. Y lo que voy a hacer es perfilar un poco mi ceja que ya maquillé y luego lo que sobra de mi brocha voy a aplicarlo en todo el párpado. Este paso es importante que llevemos el producto bien hacia afuera y también hacia adentro del lagrimal. Luego de que lo distribuyo voy a difuminarlo un poco con una esponjita húmeda. Esta es de Huda Beauty y me encanta la verdad y dura muchísimo porque hay esponjas que la lavas y quedan sucias. Esta se le quita bastante el maquillaje. Y voy a aprovechar lo que queda de mi corrector para cubrir un poquito estos granitos. Vamos a comenzar con este tono que ven aquí, se llama Extra Spicy. Boto el exceso y acuérdense que no he sellado el párpado, así que voy a borrar los pliegues y voy a empezar a marcar mi cuenca. Esta vez lo voy a hacer con toques, no voy a arrastrar la brocha porque el párpado está húmedo. Esta sombra pigmenta espectacular. Quiero que sepan que esta es mi primera paleta de sombras de Too Faced y me está encantando cómo pigmenta. Además siento que no cae sombra en mi rostro, lo cual es un punto a favor, sobre todo si haces tu maquillaje de pie del rostro antes que los ojos. No es mi caso, pero es bueno tenerlo en cuenta. Con la misma brocha, pero esta vez vamos a utilizar este tono que ven aquí, que es un rosa. Boto el exceso y lo que voy a hacer es pasarlo bien pegadito de esta línea para difuminar un poco. Vamos a utilizar este tono que ven aquí, que es un tono vainilla, de hecho se llama Vanilla Waffles, con una brocha más pequeñita, como esta. Y lo que voy a hacer es sellar este punto más blanquito y bien pegadito al arco de la ceja. Y luego sí voy a volver con la brocha sin producto a difuminar un poquito más. Voy a utilizar este tono café, que su nombre es Cookie Call, con una brocha un poquito más suelta. Boto el exceso y lo que voy a hacer es darle toquecitos únicamente a la vena externa del párpado, que viene siendo este punto, para así se vea un poco más el efecto de ojo de gato. Y luego vuelvo con la misma brocha sin producto a difuminar un poco el borde. De verdad que la pigmentación es muy buena, no hace falta utilizar mucho producto para lograr el tono bien intenso como se ve en la paleta. Voy a utilizar esta sombra satinada para no aplicar el típico dorado y lo voy a aplicar con el dedo justamente en el centro del párpado y esta vez voy a presionar y arrastrar. Voy a volver con la brocha en la cual aplicamos el tono marrón y difuminar un poquito ese borde de transición entre ambos tonos. La cantidad de sombra que cayó en mi rostro es casi imperceptible, es muy poquita. De hecho, siento que realmente hasta yo, que soy un poco complicada en el momento de maquillarme, podría haberme hecho la base antes que aplicar la sombra.
Pero bueno, no fue así. Hicimos primero los ojos, no los hemos terminado, pero vamos a la piel. Y voy a también utilizar una base de Too Faced porque me gusta también bastante. Y para aprovechar que ustedes vean qué tal. De hecho, la he comprado ya dos veces, así que pueden notar que es una base que realmente me ha gustado. Y es la Born This Way. No sé si ustedes pueden ver, yo creo que sí. Como ha bajado. Como ya no queda mucho, porque realmente me encanta. Antes de la base voy a aplicar un poco de primer. Y este la verdad es muy bueno porque minimiza los poros y también ayuda a matificar la piel. Y lo aplico nada más en las zonas donde suelo ponerme más grasosita, que es a los costados de la nariz y un poquito en la frente. Ahora sí podemos aplicar nuestra base. Y lo voy a hacer con la misma esponjita que les mostré anteriormente. Como llevo un cuello alto, no necesito bajar mucho mi base, pero si llevara un escote o algo, la bajaría para que así se mezcle perfectamente con mi cuerpo. Vamos a aplicar un poco de concealer y es el mismo que utilicé en la parte del párpado. Y lo que voy a hacer es aplicarlo de esta manera y con una brochita voy a distribuirlo un poco más. Aprovecho de limpiar un poquito aquí. Lo podía haber hecho con una toallita húmeda, pero no quiero que sea demasiado definido, entonces por eso no decidí corregir como tal. Con la misma esponja vamos a difuminar. Voy a hacer un poco de contorno utilizando la misma base, pero está en un tono más oscuro. Lo que voy a hacer es aplicarla de esta manera, también un poco en mi frente. Y luego con la esponja voy a difuminar con toquecitos. Vamos a sellar utilizando el polvo translúcido de Too Faced, también de la misma línea Born This Way. Y lo voy a aplicar en las zonas blancas con la misma esponjita. Voy a intensificar un poco el contorno con este bronzer también de la misma línea. Y este es brillante, entonces no lo pueden utilizar para hacerse contorno, sino solo para darle un tono bronceado a la piel. Huele divino. De rubor voy a utilizar este de la marca CoverGirl que me encanta. Y lo que hago es combinar estos dos, sonrío y aplico. Volviendo a los ojos, voy a tomar la brocha que venimos utilizando y difuminar un poco hacia afuera este maquillaje para que se pierda un poco esa línea. Y para hacerlo más divertido vamos a estar utilizando este tono azul metalizado para aplicarlo en la línea de agua del párpado inferior. Primero aplicaré un delineador blanco con una brocha pequeña. Esta es la M508 de Morphe. Voy a tomar el tono, boto el exceso y voy a ir definiendo esa linecita. Es un azul muy oscuro. En la paleta se ve más azul, cuando lo aplico se ve más negro. Y vamos a difuminarlo con este tono rosa, que le va a agregar un toque distinto a este maquillaje. Vamos a utilizar este tono metalizado y lo voy a aplicar en el lagrimal. También un toquecito debajo del arco de la ceja. Voy a delinear mi párpado, pero no voy a hacer cat eye, solo para aplicar las pestañas postizas. Esto lo estoy haciendo con el delineador de Benefit. Y de pestañas voy a utilizar el estilo salvaje de Alamar Cosmetics, que están espectaculares. Miren qué hermosas son y lo diferente que se ve el maquillaje con pestañas postizas. Y de labial vamos a estar utilizando el tono más naranja de la colección. Su nombre es Gingerbread Man. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este maquillaje. Coméntenme abajo qué opinan de esta nueva colección, si les gustó, si están interesadas en comprarla, si ya la compraron. Y recuerda también seguirme en mis redes sociales y si recreas alguno de los looks que les enseño por aquí o en mi Instagram, compártelos conmigo para poder verlo, mándamelo por privado, etiquétame, así les voy a poder regalar un like. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho, regálame un like si te gustó este videito y nos vemos en la próxima oportunidad. ¡Bye!